Quiero decirles que esta marcha ha sido una gran marcha antiimperialista. El pueblo está muy claro de lo que debe hacer frente al imperialismo norteamericano. El año pasado, aquí está la canciller, por favor. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos emitió el año pasado, ¿cuánto? 103 pronunciamientos contra la patria de Bolívar, solo el del 2014. Entre el mes de febrero y el mes de marzo, que ellos creían que las guarimbas iban a derrocar la revolución, emitieron 65, más de la mitad. Claro, en febrero y marzo, ellos financiaron las guarimbas, financiaron al monstruo, al asesino, y dijeron, no, Maduro no aguanta una guarimba. Señores imperialistas del norte, no es Maduro, es un pueblo entero que está dispuesto a ser libre, a ser soberano, y no se va a dejar derrotar por el imperio estadounidense. Esa es la verdad verdadera. Resumen, pues, para los periodistas que toman nota. En el 2014, el gobierno de los Estados Unidos emitió 103 pronunciamientos oficiales contra Venezuela, inmiscuyéndose en los asuntos que son solo de los venezolanos y de las venezolanas. En el mes de febrero y marzo, que ellos creían que ya lograban el objetivo de derrotar al pueblo de Bolívar, emitieron 65. Este año, solo en enero y febrero, han emitido el gobierno de los Estados Unidos, solo en dos meses, en menos de 60 días, 65 pronunciamientos contra el pueblo, la soberanía y la dignidad de Venezuela. 65. Pero además, tengo las pruebas aquí, videos, audios y diversos elementos de prueba y testimonios de la actividad ilegal conspirativa de varios funcionarios y funcionarias del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la Constitución y las leyes venezolanas. Fíjense ustedes, yo he pensado muy bien todo este tema. Yo fui 6 años y medio, saben ustedes, canciller de Hugo Chávez, nuestro comandante eterno. Conozco muy bien todo ese mundo de la ONU, la OEA, Ginebra, UNASUR. Ayudé a nuestro comandante Chávez a fundar la CELAT, UNASUR, a consolidar el ALBA, Petrocaribe. Yo he pensado muy bien todo esto. Creo fervientemente que al presidente Obama lo metieron en un callejón sin salida y está escupiendo para arriba, como se dice aquí. No sé si tiene traducción. ¿Quién habla inglés? Speak out and down. Lo metieron en un callejón sin salida. ¿Cómo se dice callejón sin salida? No way back, no way back. Callejón sin salida, presidente Obama. No way back.
O sea, no puedes regresar de la vía. No way back. Y yo digo esto, se los digo de corazón chavista que tengo, porque yo, si algo me siento en la vida, si algo yo siento que yo soy en la vida, es un ser humano profundamente chavista, hijo de Chávez, hasta los tequeteques, hasta los huesos, siento a Chávez, a su moral, a su espíritu y a su pensamiento. Yo creo de verdad, se los digo con humildad, que yo logré descifrar profundamente el pensamiento y el sentimiento más elevado del comandante Chávez sobre los distintos asuntos del mundo y de la patria. Lo conocí muy bien, ¿oyeron? A profundidad su ser, su pensamiento, sus intenciones, su inteligencia, sus orientaciones. Bastantes regaños que me dio, ¿oyeron? Cuando me mandaba a hacer una tarea o me mandaba a cumplir una misión, siempre me hacía una crítica justa y constructiva para formarme, para perfeccionar la acción, la palabra, todo. Me decía, no, Nicolás, muy bien, hiciste esto, pero te faltó esto, esto y esto. La crítica chavista, necesaria. Y yo lo digo, lo que voy a decir, lo digo desde el corazón y la mente chavista de lo que soy. Yo lamento mucho, presidente Obama, que usted se haya dejado llevar para un callejón sin salida. Lamento mucho que en un año que le he hecho llamados públicos, que le envié una carta, que le he enviado emisarios, ustedes de manera arrogante se haya negado a hablar conmigo, que soy tan presidente como usted de su país. Se haya negado a hablar conmigo para resolver los asuntos entre Venezuela, Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos. Lo lamento, lo digo con sinceridad, porque yo respeto al presidente Obama, más allá de las diferencias. Él es presidente circunstancial de un imperio. Decía el comandante Chávez que había dos Obama, ¿se acuerdan? El Obama de Chicago, luchador, que sueña con un mundo diferente, y el Obama de la Casa Blanca, que es presidente de un imperio. El Obama de la Casa Blanca se ha dejado meter en un callejón sin salida hacia Venezuela, presidente Obama. Se lo pido en nombre de Dios, rectifique a tiempo, porque el camino que ha tomado solamente lo va a marcar por los años y los años de la historia y lo va a dejar manchado como quedó George W. Bush con Venezuela, como quedó Richard Nixon con Chile y como han quedado los que se han metido con el pueblo digno de América Latina. Presidente Obama, sus funcionarios de la embajada están conspirando para derrocar mi gobierno, presidente Obama. Tengo las pruebas. Presidente Obama, su gobierno está financiando y apoyando a las organizaciones políticas y a los jefes de las organizaciones políticas que desconocen la Constitución de Venezuela, que desconocen al gobierno legítimo de Venezuela y que llaman públicamente y violentamente a derrocarlo. Usted los apoya con nombre y apellido, presidente Obama. Lo lamento decirlo, pero es así. Por eso yo le he pedido al secretario general de UNASUR, en primer lugar, a los cancilleres de Brasil, Ecuador, Colombia, y hoy le pedí al presidente Tabaré Vázquez, que asume mañana la presidencia de Uruguay,
y va a ser presidente de UNASUR durante un año, que envíe sus cancilleres a Venezuela para exponerle todas las pruebas del intervencionismo golpista del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Pido la protección de UNASUR para el pueblo de Bolívar. Nosotros queremos paz, convivencia. Y sabremos conquistarla. Nuestra victoria siempre será la paz. Siempre será la soberanía, la independencia. Siempre será la dignidad, estar de pie dignos todos. Jamás de rodillas a ningún imperio. Pero a su vez, me veo obligado a tomar un conjunto de medidas de carácter diplomática y política sobre el gobierno de los Estados Unidos para poner límites legales y regularizar las relaciones con Estados Unidos y evitar la conspiración. Lo he pensado muy bien y pido todo el apoyo de Venezuela, pido todo el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es por nuestra patria, es por nuestra soberanía que lo voy a hacer. Lo he pensado bien y vamos por partes. En primer lugar, vamos por partes y vamos bien. En primer lugar, le he ordenado a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez que proceda de inmediato, de acuerdo a la Convención de Viena, su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Primera medida, de inmediato. En segundo lugar, de acuerdo a la Convención de Viena, que es la ley internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, le he dado la orden a la Canciller de la República que proceda de inmediato a notificar a todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2, y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. Toda reunión que vayan a hacer en Venezuela tiene que ser notificada y autorizada expresamente por el gobierno de Venezuela. Igualmente, ya la canciller explicará a detalle cada una de estas resoluciones, decisiones y órdenes que ha impartido en base a la Convención de Viena y a las leyes internacionales y a la sagrada ley de la República Bolivariana de Venezuela, República Libre, Independiente y Soberana, hija de Bolívar y de Chávez. ¡Respeto!
Igualmente, me he visto obligado tengo que decirlo, obligado al pueblo de los Estados Unidos, mi saludo, respeto y admiración a los pueblos hermanos afroamericanos que están siendo masacrados, perseguidos todos los días en las calles, a los pueblos hispanos, latinoamericanos y caribeños que son perseguidos y metidos presos por miles. Y hay cárceles de niños en la frontera con México del lado de Estados Unidos. Decenas de niños detenidos y presos en campos de concentración. A los pueblos trabajadores de Estados Unidos, a los trabajadores, al movimiento sindical. A todos les envío mi solidaridad, mi agradecimiento por tanto apoyo. Y cuenten ustedes que el pueblo de Bolívar respeta también al pueblo de los Estados Unidos. Y reconocemos en ustedes un pueblo hermano. Estas decisiones son contra la élite imperialista. Me he visto obligado a tomar una tercera decisión. La he pensado desde que era canciller. Y solo en momentos extremos de agresión es un arma diplomática para regular la agresión imperialista. En los últimos días hemos detectado actividad y hemos capturado a algunos estadounidenses en actividades enmascaradas. ¿Cómo es que se llama eso en jerga militar? En actividades encubiertas, espionaje, tratando de captar gente en pueblos de la costa venezolana, en algunos caseríos, tratando de captar gente. En el Táchira capturamos a un piloto de avión estadounidense de origen latino con documentación de todo tipo y está declarando. Así que para proteger a nuestro país, yo en tercer lugar he decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. Y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Vamos a implantar un sistema de visa como un sistema de protección. El que quiera venir de turista siempre será bienvenido. El que quiera venir a actividades culturales, académicas, deportivas, siempre será bienvenido. El que quiera venir a jugar béisbol en nuestra liga de béisbol o básquet, siempre será bienvenido y tendrá su visa. Pero me obligaron a imponer, a implantar, por reciprocidad y por protección del país, un sistema de visado. Y vamos a cobrar en dólares el mismo precio que le cobran a los venezolanos aquí, en la Embajada de Estados Unidos.
En cuarto lugar. Mire, mire, yo, camarógrafo, allá el de la derecha. Me voy a convertir en director de cámara. Mira, toma ya esa foto de Chávez. Miren, ahí está Chávez saludándolo y diciendo, aquí estoy con ustedes, Luz del Alba, Chávez para siempre, dignidad bolivariana frente al imperialismo. Ahí está, miren, nuestro eterno comandante amado Hugo Chávez. Cuánta falta nos hace, ¿no? Pero cada vez que ustedes sientan que les hace falta Chávez, digan que no he hecho por la patria, que Chávez sí hizo, y láncese a hacerlo a la calle, al trabajo, al estudio. No nos quedemos paralizados. Yo pienso mucho en Chávez, ustedes saben. Y si le, yo a veces nos ponemos a pensar en el comandante y a recordar tantas cosas, tantas lecciones. Se hizo millones, Chávez soy yo. Chávez no se murió. Así es, comandante, infinito de la luz, de la esperanza y de la vida. En cuarto lugar, los Estados Unidos se cree dueño del mundo, policía del mundo. No, se acabó el tiempo del imperialismo. ¿Qué es eso? Ustedes saben, ellos opinan de todo el mundo. Que sucedió tal cosa, no sé a dónde, por allá, por el Asia, y sale un vocero de Estados Unidos. Estados Unidos opina que el gobierno tal no debe hacer tal cosa en el Asia. Que sucedió tal cosa en África y sale el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno tal que debe hacer tal cosa y tal caso. ¿Qué es esto? Un gobierno mundial. ¿Vamos a aceptar un gobierno mundial? Yo llamo a una rebelión mundial contra el imperialismo estadounidense. No al gobierno mundial, no al imperialismo, no. Basta de imperios en el mundo. El pueblo de Venezuela dice, ¡basta de imperialismo! En cuarto lugar, ellos creen, fíjense ustedes, ellos tomaron y que las decisiones de una ley de sanciones. Ustedes saben eso, ¿verdad? Una ley de sanciones que es una excusa para conspirar. En la lista esa que es secreta, dicen que metieron a dignos militares de la patria y a dignos gobernadores y dirigentes revolucionarios de la patria. Una lista donde ellos pretenden, como les falló la guarimba el año pasado, condenar a las autoridades políticas, civiles y militares de Venezuela por combatir las guarimbas y defender la paz de Venezuela y su constitución. Les fracasa las guarimbas. Y sacan una ley de sanciones como que ellos pudieran gobernar el mundo. Y las leyes de Estados Unidos fueran extraterritoriales. ¿Se imaginan ustedes si ellos impusieran esa visión y Venezuela un día tuviera que regirse por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué sería el sueño de los libertadores? ¿Qué sería del sacrificio de miles de hombres y mujeres de varias generaciones? ¿Qué sería de nuestra identidad, de nuestra bandera, de nuestra dignidad? Por
eso hemos repudiado esas sanciones y esa ley. No la reconocemos. Por eso en esta marcha antiimperialista que ha colmado Caracas todo el día, anuncio en cuarto lugar que en uso de las atribuciones que me da la Constitución, la ley, he decidido una lista de prohibición para que no se le otorgue visas y no puedan venir jamás a Venezuela de un conjunto de jefes políticos de Estados Unidos que han violado los derechos humanos, bombardeando al pueblo de Irak, al pueblo de Siria, al pueblo de Vietnam. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA, George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ross Letinem, por Mario Díaz Valar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terrorista! Cuatro decisiones que explicará nuestra canciller ahora más tarde, seguramente, o mañana. Porque a Venezuela se respeta. Son decisiones ajustadas a la Convención de Viena, ajustadas al derecho internacional, ajustadas a la Constitución, pero sobre todo, ajustadas a la justicia internacional, a la ética y a la conciencia vital del pueblo de Venezuela. A eso está ajustado. Estas decisiones necesarias, obligantes, obligatorias.